Me llamo Cupertino Grajales y voy de puntitas a robarle sus cuchillos y los dejó en la orilla del camino, sus sartenes, su vaso de su licuadora. ¿Para qué? Ya sé quién me los compra por allá. Y todo lo que me dan por eso, me lo soplo de aguardiente, de pulque, de caguama. Para lo que me alcance. Tengan cuidado, señores. Y no dejen sus herramientas recargadas ahí. Y se van a echar su caguama allá adentro. Porque llego de puntitas y le robo su machete, le robo su pala, le robo su guadaña y ya sé quién me las compra. Señoras, no dejen su ropa en el tendedero porque llega Cupertino Grajales y la descuelga. Hay esta blusa, hay este pantalón, hay estos calzones están rotos, estos no me los compran. Y los vendo allá donde ya saben. Pero ¿qué creen? Como ya me conocen, ahora sí tuvieron mucho cuidado y no me han dejado nada. Ya recorrí las calles de este a oeste y las de norte a sur y no encuentro nada. Y ya me retejí, ayer me puse una briaga y ya quiero algo que caliente mis tripas o un taquito que llene mi estómago. Pero no encuentro nada. ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Me voy para Tepa. Ahí en Tepa no me conocen. A ver qué pepelo. Y ya voy caminando. A medio camino, ay, 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 me están dando ganas de hacer del 2, pero aquí está el camino, ¿cómo? Busca desvergonzado y todo. Miro para adelante, miro para atrás, no viene nadie. Y ahí me siento a cantar. Bueno, ya, eso no se narra. Ya tendré, pero de momento escucho un caballo. Ay, 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 allá viene ese viejo desgraciado, odioso, ese que nadie quiere en el pueblo. Viene su caballote, ese que no le paga bien a los peones y que le poncha con balas sus pelotitas de los niños. Seguramente si me ve que dejé estas cosas aquí, va a decir, hay que encontrar Cupertino Grajal haciendo de la caca en el camino. Y para que no diga eso, me quito mi sombrero y tapo lo que había soltado por ahí. Y ahí me siento. Llega el viejo en su caballote. ¡Ay, desgraciado bandido! ¿Qué haces aquí? Seguramente no vas a estar viendo mi bodega de herramientas que tengo ahí. Ya me la has abierto. Ah, o estás viendo mi milpa de elotes. Ya también me has fregado. Estás mirando mis corrales. Mira, si no te largas, saca su machete de la funda y lo enarbola al aire. Si no te largas de aquí, mira, te voy a dar en tu lomo. Ándele, cabrón, te voy a dar en tu lomo. Patrón, pero si yo nomás aquí estoy sentadito, no le ofendo nada. ¿Qué? No le ofendo nada. Te me largas porque... Y me recargaba el caballote así. Y yo, ahí. Pese, patrón, pese. Mire. Es que de allá de ese Tepozán iba pasando un pajarito. Llegó ese pirú y se regresó y que choca con mi pecho. Y cuando chocó con mi pecho cayó al suelo y que lo atrapo. Aquí lo tengo. Aquí está el pajarito tapado con mi sombrero. Es un pajarito bien hermoso. De esos que cantan bien chulo, mejor que los jilgueros, ¿no, patrón? Si usted tuviera uno en su casa de estos pajaritos, le mandaría hacer una jaula grande como un salón. Su nidito para que busque la parejita y tenga más pajaritos de estos. Porque estos pajaritos, si lo llevo ahorita a Tupan o a Pachuca, no, me dan como 15 mil pesos, patrón. ¡Qué pajarito! ¡Ni que tus orejas! ¡Lárgate! ¡Ya te voy a dar! Patrón, vente. Yo le estoy diciendo la verdad. Pásenme esa piedrita que está por ahí y pásenme otra. ¿Y para qué quieren las? ¿Para qué quieren las piedras? Ah, es que le voy a poner una piedrita acá a mi sombrero. Otra acá. Agarro mi. Me echo a correr a mi casa. En mi casa tengo una jaula. Regreso, saco el pajarito. Y dinero en mis bolsas. ¿Quién te va a creer eso?
¡Maldito chismoso embustero! ¡No, no, no! ¡Largo! Yo sé lo que le digo, patrón. Aquí está el pajarito. ¿Y el viejo? Se ve que sí tiene un pajarito ahí. Ya me he hecho muchas este desgraciado, este. Pues ahora le voy a hacer una. ¿Está bien, Cupertino? Mira, para que no corras, te presto mi caballo. Ve por tu jaula. Y yo aquí me quedo a cuidar tu pajarito. Y se queda el viejo ahí. Ya que ve que Cupertino nomás dejaba polvito hasta el caballo. Dice, no, ahorita voy a brincar el pajarito para este morral de puro cuero que me trajeron de Ciudad Victoria. Lo guardo y se me va a quedar el pajarito para que se le quite el canijo. Así es que, pero ¿cómo le voy a hacer? No se me va a escapar. A ver, vamos a ensayar, viejo. Uno, levanto el sombrero. Dos, agarro el pajarito. Tres, lo meto a mi morral. Cuatro, cierro el morral, ¿no? En cuatro tiempos ya es mi pajarito. Uy, hasta que le voy a hacer unas Cupertino Brejanes, ahora sí. Y ahí está el viejo ensayando. Uno, uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres. Le voy a apurar porque ya mero viene ese embustero, bandido desgraciado. Ahora sí va, levante el viejo. Cuenta. Uno, dos. Como que lo apreté muy fuerte. Ay, este pajarito. Se ve que no es vertebrado, ha de ser invertebrado. Ay, bueno, ya, ya, ya. Llegando a mi casa, le soplo su colita como mi mamá revivía los pollitos. Y quita el sombrero para mandarlo al morral. ¿Y cuál pajarito? Eran sus desechos del Cupertino. Y como era pajarito de borracho, iba un juguito por aquí y otro juguito por acá, y estaba bien sequita. Luego el aroma de esas cosas cuando amanecen crudos esos hombres dragones. ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Vas a ver, Cupertino! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a meter 400 tiros en tu cuerpo! ¡Te retorces como perro! Y ya se desespera y sacude su mano, pero se pega con una piedra filosa en la calle y le dice, ¡ay! 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 ¡Ay!